La vida secreta de las jirafas. Las jirafas, esos majestuosos gigantes del reino animal, capturan nuestra atención con su imponente altura y elegancia. En este video, exploraremos su entorno natural y comprenderemos mejor su vida cotidiana en la vasta sabana africana. ¿Alguna vez te has preguntado dónde viven las jirafas y qué comen? Acompáñanos en esta fascinante aventura mientras descubrimos los secretos de estos increíbles herbívoros y su adaptación a los ecosistemas que habitan. Las jirafas habitan principalmente en el continente africano, encontrándose en países como Kenia, Tanzania y Sudáfrica. Estos territorios ofrecen las condiciones ideales para su supervivencia, permitiendo que estas criaturas prosperen en su entorno natural. Los hábitats naturales de las jirafas incluyen sabanas, bosques y praderas. Estos espacios abiertos les proporcionan la vegetación necesaria para su alimentación y amplias áreas para moverse libremente, siempre vigilantes de posibles depredadores. Las jirafas han desarrollado adaptaciones sorprendentes que les permiten sobrevivir en su entorno. Su largo cuello les facilita alcanzar las hojas más altas de los árboles, y su piel moteada actúa como camuflaje, ayudándolas a mezclarse con su entorno. Las jirafas habitan en regiones con climas cálidos, donde las temperaturas varían según la estación. Prefieren áreas con estaciones secas y lluviosas bien definidas, lo cual les permite acceder a fuentes de alimento y agua a lo largo del año. Su rango de distribución se concentra principalmente en África subsahariana. Países como Kenia, Tanzania, Sudáfrica y Namibia son hogar de diversas subespecies de jirafas, cada una adaptada a las condiciones específicas de su región. Las jirafas coexisten en ecosistemas ricos en biodiversidad, compartiendo su hábitat con elefantes, cebras, antílopes y numerosos depredadores. Esta convivencia crea un delicado equilibrio en el que cada especie desempeña un papel crucial. Las jirafas obtienen agua principalmente de los pozos naturales y ríos que encuentran en su entorno. Sin embargo, pueden pasar días sin beber, ya que obtienen la mayor parte de su hidratación de las hojas que consumen. La vegetación en sus hábitats incluye una variedad de plantas y árboles, pero las acacias son su alimento preferido. Estas plantas no solo les proporcionan nutrición, sino que también les ofrecen sombra y protección contra el sol. Las jirafas tienen una dieta basada principalmente en las hojas de acacia, que son ricas en nutrientes esenciales. Estas hojas también contienen agua, ayudando a las jirafas a mantenerse hidratadas en su entorno seco y caluroso. Usan su largo cuello y lengua prensil para alcanzar las hojas más altas de los árboles. Esta adaptación les permite acceder a una fuente de alimento que muchas otras especies no pueden aprovechar, reduciendo la competencia. Las jirafas suelen alimentarse durante el día, especialmente en las primeras horas de la mañana y al atardecer. Durante la noche, descansan y rumian, procesando la comida que han ingerido durante el día. Aunque obtienen mucha agua de las hojas que comen, las jirafas también beben agua cuando está disponible. Sin embargo, pueden pasar días sin beber, adaptándose a las condiciones áridas de su hábitat. La dieta rica en hojas de acacia proporciona a las jirafas los nutrientes necesarios para mantener su salud. Las hojas contienen proteínas y minerales que son esenciales para su crecimiento y bienestar general, asegurando una vida saludable. Las jirafas, al alimentarse, pueden optar por hacerlo solas o en grupos. Aunque suelen pastar individualmente, a menudo se reúnen en manadas pequeñas para socializar y protegerse mutuamente de depredadores, creando un ambiente más seguro y colaborativo. Sus adaptaciones físicas, como el largo cuello y la lengua prensil, les permiten alcanzar hojas altas, inaccesibles para otros herbívoros. Estas características únicas no solo facilitan su alimentación, sino que también minimizan la competencia por recursos alimenticios. Las jirafas pueden migrar estacionalmente en busca de alimento. Durante las estaciones secas, recorren largas distancias hacia áreas más verdes y húmedas. Este comportamiento migratorio es esencial para su supervivencia y para mantener su dieta equilibrada. La actividad humana, como la deforestación y la expansión agrícola, afecta gravemente el hábitat y la alimentación de las jirafas. La reducción de sus fuentes de alimento naturales pone en peligro su supervivencia, haciéndolas más vulnerables a la escasez y a los depredadores. Diversos esfuerzos de conservación y protección buscan preservar los hábitats naturales de las jirafas,
Organizaciones y gobiernos trabajan conjuntamente para crear reservas y parques nacionales, garantizando así la disponibilidad de sus fuentes de alimento y la protección de la especie. Las jirafas pueden consumir hasta 34 kilogramos de hojas al día, principalmente de acacias, que también les proporcionan agua. Su lengua puede medir hasta 45 centímetros, permitiéndoles alcanzar las hojas más altas y evitar las espinas con destreza. Ayuda a proteger a las jirafas y sus hábitats compartiendo este video. Suscríbete para descubrir más datos fascinantes sobre la vida salvaje y contribuir a la conservación de estas majestuosas criaturas. Tu apoyo marca la diferencia.